el buen Pedro o Peter para los cuates, ¿no? Oye, compadre, bueno, a ti que te gusta un poco el básquetbol, el baloncesto, como dices tú, noticias de Kobe Bryant, otra vez malas. Terrible, tiene que estar mirando o contemplando, ¿no? Su gente. El horizonte desde una isla, retirado, ¿no? Que le digan, ¿qué quiere tomar el señor Bryant? Y ya nada más pidiendo cosas, ¿no? Chavos tiene, como decimos en Puerto Rico. Chavitos le sobra el billete y precisamente hay comentarios. Vamos con Mireyita, adelante, Mire. Así es, Karim, y precisamente hablando del tema del día, les estamos preguntando a todos ustedes que se conecten a nuestras redes sociales y les preguntamos, ¿Kobe Bryant debería retirarse tras su nueva lesión? Pues vamos a ver ustedes qué piensan y nos vamos con nuestro primer Facebook que dice, yo creo que sí, ya es tiempo que descanse, no es lo mismo ya, los años van tomando su factura, definitivamente necesita recuperarse de su lesión, esto lo manda Magda Franco. Órale, Magda, ya ahí tienes tu comentario. Yo sí, creo que ya son 35 años. Hay ya momentos. Ya le toca. Sí, tú tienes lesiones graves, querido Pedro. Estoy entero. Yo tengo lesiones cerebrales que ya no quedaron bien. Daño cerebral, que es otra cosa. Oye, bueno, hablando de Kobe y del básquetbol, te vamos a poner aquí un reto. Sí. De básquetbol, a ver qué tan anda. Dijiste que jugabas y que te gustaba. Una cocinita, vamos a jugar una cocinita, como decimos en Puerto Rico. ¿Cuál es tu equipo favorito de básquetbol? Santurce, bueno, Puerto Rico, Santurce y acá Miami Heat, Miami por supuesto. Miami Heat. Vive en Miami, el buen Pedro. Bueno, pero aquí como somos caballerosos, le vamos a hacer el primer turno a Mireyita, compadre. Mireya, Mireya. Let's do it. Mireya, tienes un minuto. Bueno, como la primera. ¡Corre ya! Dale, eso, 60 segundos ya. En el reloj, Pedro. Vamos menos a ver fuerza, si Mireya... menos fuerza, Mireya, suave, entréname, con cariño. Entréname, por favor. Con cariño, mira, Mireya, Mireya puede. Mireya, ¿quién Mireya te puede enseñó a jugar básquetbol para no ir con él nunca? Muy bien, Eso, Mireya. ¿Cuánto le queda, Mireya? ¿Cuánto le queda? Espérate, 37 segundos. 36, 35 todavía tienes, Venga, eso. 14 puntos lleva Mireya. 14. El récord es de 250 puntos, Sí, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo jugó? Me parece que es Kobe Bryant. Alguien directo a Dwayne Wade. Dwayne Wade vino y lo hizo. 18 puntos, Mireya. ¡No! ¿Pero por qué? 15 segundos. Se acaba el tiempo, Mireya. 24. Vas muy bien. Vas muy bien para la segunda división. Va muy bien. 8, Mireya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! High five, Mireya. Okay, muy bien, Mireya. 27, no está mal, Pero... Das pena ajena, mire. No, vamos con quién, con vamos, nuestro Pedro, por favor. Sí. Pero como estamos corriendo el tiempo, dale, acción. Puerto Rico in the house. Puerto Rico in the house. Oye, pero no son piedras, Pedro. Oye, es un balón final, de básquet. Esto es la final de México. Pedro lo está aventando como si fueran calabazas. Sí. Pobrecito, Pedro, venga. Sí. Piensa que es Santa Diabla. Órale. Cuéntanos, ¿cómo te gustó ser Santa Diabla, Pedro? Ah, no, yo gusté demasiado de Santa Diabla. Cuéntanos un detalle de Santa Diabla mientras tiras. Que hay mucha sangre corriendo. Corre, tírale, 30 segundos y lleva 10 puntos. 12, muy bien. Ay, casi matarme. Estoy sigue, Santa Pedro, Diabla. Sigue. Piensa que eres LeBron James, venga. LeBron, ay. Vamos, 18 puntos, te está alcanzando, Mireya. Voy de segundo. Se te acaba el tiempo, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, te va ganando, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. 30 puntos para Pedro. Oye, ganando. Al final te repusiste, te luciste y eres como LeBron James de Santurce. De titulares y más. Bueno, ahora va el papirrín. Les voy a enseñar cómo se hace este negocio. Bueno, a ver. No por algo me llamo Karim. Chinga nada más. Eso. Dale, Karim, que tú puedes. No está fácil. Karim, venga, con menos emoción. Karim, con menos emoción. No le den más café a Karim en la noche. No lo van a matar. ¡Cancha de Karim Abdul! Karim se está dando unos shots de coquito. Tú te estás dando unos shots de coquito. Eso es lo que te quiero decir. ¡Shots de coquito! Te tomo una porno allá. Mira, yo pienso que con todo flaco debería de regresar a América y retirarse ahí para siempre. Pero bloqueémoslo. ¡Ay, güey! Espérate. ¡Échenme los balones! ¡Me quedo sin pelotas! Los papás, los padres de este niño, por favor, pásenlos a buscar. Se me acaba el tiempo, señoras y señores.
5, 4, 3, 2, 1. ¡Empate! Sí, señor. Sí, señor. Vamos, se sabe dónde hay, ¿no?